Como todos los colombianos saben, el señor presidente de la República, Iván Duque, ha anunciado la apertura del proceso de vacunación en niños, para niños entre los 3 y los 11 años, a partir del domingo 31 de octubre. Este, en primer lugar, es el regalo más importante que se da a nuestros niños del país para protegerlos, para reducir el contagio a sus familias y para tener y lograr temas tan importantes como su regreso seguro a las aulas de clase bajo todas las condiciones de prevención de riesgos y también el apoyo a las madres y a los padres que cuidan a esos niños en su posibilidad del retorno laboral. Se ha anunciado que se vacunarán niños de 3 a 11 años. Para tomar esta decisión, el Ministerio de Salud partió de la vía libre que nos dio el INVIMA, con base en análisis de la sala especializada del INVIMA que hizo el análisis de la evidencia presentada, también con base en el consenso de expertos, entre los cuales estaban los integrantes de las sociedades científicas, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Inmunología. Para iniciar el plan de vacunación, estaremos aplicando vacuna de Sinovac en todo el país con dos dosis espaciadas con 28 días de diferencia. La vacuna de Sinovac ha probado ser una vacuna segura que ofrece también unas posibilidades muy importantes de protección y de reducción de las eventualidades de hospitalización y eventos complejos para la población que ha sido probada en Colombia, en varios millones de colombianos. Esta decisión permitirá, además, avanzar en el plan de vacunación. El objetivo para todos es vacunar aproximadamente 7 millones 100 mil niños que están en ese rango de edad, para lo cual invitamos a todos los entes territoriales de salud, a los alcaldes, a los gobernadores, a impulsar campañas masivas de vacunación, donde logremos vincular a los niños de Colombia en estos procesos de vacunación. También todo el sistema de salud, el sistema de EPS e IPS deben avanzar en generar puestos de vacunación suficientes para poder atender a los niños y también programas de búsqueda activa de niños en todo el país. Este proceso tomará un tiempo, será un proceso en el cual estaremos empeñados desde todos los servicios de salud, desde todos los departamentos, en la búsqueda de generar la mejor protección para nuestros niños.